Hola Mercedes. Hola, Matu, querido. Hola a Bueno. todos aquí en la red mirando este patético momento. Hi everyone, also in English. I want to remind you all in English that we will talk only in Spanish now to make it more easier. And then when the video is uploaded, you will have also the subtitles of everything that we say. So don't worry, you will have the information also in English. Estaba diciendo recién a la gente de inglés que va a tener los subtítulos una vez que se suba el video, así podemos hablar en un solo idioma y es mucho más fácil. Sobre todo porque no puedo hablar demasiado. Porque está Porque siendo eclipsado. estoy siendo eclipsado. Acabo de aterrizar hace unas pocas horas de uno de los vuelos más largos que tuve en mi vida, 17 horas de vuelo. Desde Colombo, Sri Lanka, con escala en Doha, y de Doha hasta Dallas, en Texas, que fue el viaje más largo de mi vida, creo, con un dolor de muela que no se puede entender. O sea, me agarró una infección en la muela que justamente, como soy transparente ante todos, justamente la muela esta que me agarró la infección está relacionada a los, como me dijo Karina Titón, que me lo explicó en el viaje, es la relacionada a la frustración con los proyectos, ¿no? Con todos mis proyectos. Y me agarró ese dolor y estamos viajando con Max hacia Austin, donde vamos a estar para el eclipse mañana. Y no podía más del dolor y tuvimos que parar al hospital. Entonces tuve que ir a Urgent Care, o sea, a los cuidados de urgencias. Y acabo de salir hace 15 minutos de urgencias, donde me recetaron medicamentos, esto y el otro, que Max fue a buscarlos ahora con la receta. Y llegué acá a un hotel que estaba enfrente. Uy, me crucé la calle y a un hotel que estaba acá enfrente le pedí internet y a ver si me daban un lugar y me dieron la sala de reuniones que está abandonada, tiene todas cajas por todas partes, ollas, por alguna razón hay ollas y sartenes de arriba de la mesa, con papeles por todos lados, y me conecté. O sea que claramente tengo toda la energía del eclipse encima, Por eso le dije a y Matu, bueno. a Matías, Mercedes lo explica explicará bien. mejor. No, no, no. Yo le dije a Matías, explica bien ¿Se dónde estás. desconectó? No, aquí estoy. Ah, vale, estás ahí. Le dije a Matías, sobre todo explica muy bien dónde estás. Explica y detalla cómo estás y explica y detalla dónde acabas de estar. Porque Matías tiene mucha información que dar, pero yo quiero hacer un inciso para que entendamos todo este proceso, porque él, al tener mucha energía, Leo responde al sol. El sol se está en conjunción a Quirón y al nodo norte, ¿sí? Vamos a poner todo esto en palabras. Matías está haciendo un canal de lo que el eclipse total de sol en Aries en unión a Quirón quiere decir. Una experiencia muy intensa, se apaga la vitalidad. El pobre está agotado, viene expreso para encarnar la energía del eclipse para que la entendamos todos. Yo también estoy como que casi ni puedo hablar, o sea, estamos como un poco tipo, yo a punto de tomar un vuelo, que casi ni puedo hablar. Bueno, sí se está dando, ¿no? Pero es porque este eclipse total de sol apaga por completo la luz del sol, o sea, hace la vitalidad de nuestra energía. Además, es un eclipse que se da en unión a Quirón. Quirón representa la herida, la vulnerabilidad, corresponde a, según la mitología griega, con el centauro Quirón, que encarnaba la energía de la sanación, fue enseñado por Apolo, también dios del sol. Y Quirón representa en astrología, encarnando este centauro sanador, eso en nuestra energía que es altamente vulnerable, que nos conecta con un profundo dolor, que irónicamente no podemos sanar hasta que nos convirtamos en ese dolor. Aquí está Matías con un terrible dolor en el médico, encarnando esa energía de Quirón y haciéndonos entender cómo este eclipse nos está conectando con nuestras heridas o con un dolor muy profundo del pasado, muela también, y es como si ese dolor del pasado
se tiene que integrar para poder darnos ese nuevo gran inicio, que es este eclipse total de sol. Es un antes y un después. Se apaga por completo la luz solar para tener un renacimiento con un nuevo filtro de esa luz. Por eso le dije, Matías, este eclipse está en conexión con el yo soy porque es un nuevo yo soy. Y es la energía de Aries. Y Matías, desde que se dieron esta serie de eclipses, que ahora voy a dar unas fechas antes de que él haga un enorme esfuerzo para hablar y nos cuente. Pero esta serie de eclipses empiezan el 20 de abril del 2023, que además él tuvo una intervención también, por eso está conectadísimo con esta serie de eclipses, y por eso su perspectiva era muy importante. Entonces, el 20 de abril del 2023 tuvimos un eclipse híbrido solar en Aries, el primero de la serie. Este es el eclipse del medio. Es un eclipse total y el más fuerte. Los eclipses totales de sol son muy raros. La última vez que tuvimos un eclipse total de sol, para que veáis un poco cómo os afecta la energía de un eclipse total de sol, fue el 4 de diciembre del 2021. Eclipse total de sol en Sagitario y lo que pasó en esos meses después. Según cómo tú procesaste esa energía de ese eclipse en diciembre del 2021 y los dos meses siguientes por venir, que es cuando más sentimos la influencia de un eclipse de sol, así verás qué es lo que este eclipse trae para ti de alguna manera, porque es cómo tu energía experimenta el que se apague por completo la luz solar. Este es el eclipse del medio, es el eclipse total de sol en Aries, el más fuerte, el más intenso, por eso dije sí o sí necesitamos hacer una conexión porque las personas van a estar sintiendo mucho a Quirón, el dolor, la herida, la vulnerabilidad, la susceptibilidad a algo que da miedo, se apaga por completo la luz solar, la visibilidad y estamos en penumbra, en tinieblas. Y Matías hizo un post que lo explicó súper, súper bien, a ver si le apetece retomar eso. Pero terminar diciendo que este es el eclipse del medio, vamos hacia un eclipse parcial de sol, otro eclipse, el 29 de marzo del 2025 y ese será el eclipse de cierre de esta serie. Entonces ahora estamos en el eclipse del medio, pero es el más fuerte y es el que nos ayuda a sanar las experiencias que teníamos pendiente de sanar. Entonces, es convertirnos en Quirón. Por eso, el mundo de la medicina, y Matías lo está encarnando ahora desde el médico, el mundo de la medicina va a estar en una expansión enorme, porque este eclipse lo que dice es, para poder tener un nuevo gran inicio, hemos de conectar con una enorme y profunda herida que nos lleva a una gran sanación de patrones del pasado para no repetirlos y tener ese nuevo gran inicio con nosotros mismos. Entonces es un renacimiento de un aspecto nuestro o el nacimiento de un aspecto nuestro que no conocíamos. O sea, sé como un nuevo ser que nace al mundo de nuestro interior. Y al tener ese nuevo ser naciendo en nuestro interior, nos va a estar dando una nueva vida, una nueva perspectiva y una nueva realidad ante nuestros ojos. Eso es literalmente, mis últimos 10 días han sido eso, porque claramente he pasado por todas las facetas de Quirón, desde la muerte, la enfermedad, el dolor, el trauma, la resurrección, en este camino que vengo realizando por la India y Sri Lanka, que justamente es 12 horas de diferencia por horaria con el lugar donde estoy ahora en Texas, que justamente implica que es el otro lado del mundo. Justo si cortamos el mundo a la mitad, estaría justamente ahora en la línea donde está India y Sri Lanka, del otro lado. Y justamente lo que, desde que el momento que llegué a la India, la sensación fue, esto es una preparación para el eclipse. Como todo esto tiene que ver con el eclipse en Estados Unidos. Y todo lo que fui viviendo fue justamente replantear mis proyectos, pero como existencia, no como, bueno, ¿qué quiero hacer yo de mi vida? No, sino como los primeros proyectos que me hicieron existir. El primer tejido de la red, darme cuenta de los errores, de las proyecciones, de las cosas que, de los lazos emocionales que generé con ciertas realidades y que había una como una sensación de esto no es real, ¿por qué viví esto? ¿Por qué me permití vivir esta realidad? Tengo que cortar esta realidad para empezar otra, para tomar mi papel dentro de esto de una manera diferente.
yo siempre como tratando de ponerme a mí como el que observa desde afuera, cuando en realidad ahora estoy en el medio del juego, ¿no? Fue todo un replanteo que incluso me llevó a, que eso lo publiqué, lo compartí muy poco, pero estuve 3 días en silencio, no me pude comunicar, y prácticamente me quería dejar morir. O sea, fue revivir el trauma de la existencia y no querer absolutamente tener nada que ver con este juego de la realidad. Y pasé por eso, que fue muy, muy, muy fuerte, muy terrible, al punto ese, ¿no? De sentir algo que hacía muchísimo no sentía, que era querer dejarme morir. Decir, quiero que Matías se muera, no lo aguanto más. No aguanto más este patrón, esta personalidad, no quiero más esto. Fue como muy, muy marcado. Y el mensaje seguía diciendo, 3 días antes de la resurrección, 3 días antes de la resurrección, el sol se tapa para que una nueva luz pueda observarse, un nuevo yo. Y el día que volví a hablar, que volví un poco a mí mismo, fue el día de Pascua, ¿no? Y el día de Pascua, que es el día de la resurrección, que se celebra la resurrección, literalmente viví una de las situaciones más bizarras, caóticas y extrañas de toda mi vida. Y fue estar teniendo una conversación literalmente con la oscuridad, con el señor de la oscuridad, sentado en un trono debajo de un árbol, rodeado de niños en un slam de la India, donde toda la gente nos rodeaba y era un caos total, ruido, mugre, todo. Yo estaba descalzo en el medio de la calle, pisando la caca de las vacas. Literalmente una cabra negra se acercó a mirarme fijamente desde al lado del trono de donde estaba hablando con oscuridad. Había 7 niñas que cada una estaban ahí, ¿no? Una niña que estaban jugando, muy pequeñitas, que estaban, se habían puesto entre mí, entre el trono y yo, las 7, en escalera. Ninguna me miró nunca jamás a mí, solo la miraban a Judith, pero estaban todas entre yo y el trono como si no quisieran que me acercase. Y el mensaje era, son 7 planetas, 7 veces 7, hasta que no llegue la octava, no podrás trascender este sistema. Y después de que pasaran 2 horas, la más pequeña fue a buscar un bebé, lo puso también en esa línea extraña que habían armado ellas, y en ese momento, ¡boom!, se liberó algo y empezaron todas a moverse. Y hubo una situación de 4 horas de ceremonia en ese momento, que era tan bizarro que después hasta vino la policía a sacarnos, pero la policía después nos preguntó dónde éramos y como era argentino, nos pidió una foto en lugar de sacarnos mal. Todas situaciones muy, muy extrañas, caóticas, de hablar con la oscuridad misma y la oscuridad diciendo, si tú cambias el rol del jugador, entonces yo me atrevo a cambiar también el juego. Y fue como, vale, quiero cambiar el juego. Quiero cambiar este juego de dualidad, de conflicto, de dolor. Quiero cambiar esas normas del juego. Y fue una conversación de entre luz y sombras, de definir nuevas normativas del juego, ¿no? De yo a partir de ahora voy a hacer esto, quiero trabajar con esto, quiero hacer... O sea, fue como replantear un poco las normativas de mis propias sombras y cómo yo las voy a utilizar en lugar de que me utilicen a mí. En lugar de que las sombras me dominen, cómo hacer yo para utilizar las sombras, ¿no? Y fue muy interesante y muy bonito todo lo que pasó en ese momento. Estábamos al borde de esa gran oscuridad y en esa ceremonia se me recordaba, la primer ficha que se va a mover es el eclipse. El eclipse es esa primer ficha para poder tomar las riendas del juego. Y me dijo, me decían, transforma la pesadilla en un sueño, vuelve a replantear las reglas del juego. Como ve a la sombra más oscura, al dolor, a la pena, al trauma más oscuro que haya en tu ser, y replantea desde dónde estaba jugando para poder empezar un nuevo juego a partir de ahora, ¿no? Y así que desde ese mismo lugar volé aquí para llegar
abajo de la sombra del eclipse. Y yo sé que hay mucha gente que tiene muchos preconceptos sobre lo que es un eclipse, las sombras, si estar debajo, si no estar oculto, no hacer nada, meditar, no meditar. Yo lo que diría es que son momentos muy fuertes de energía, ¿no? Y es como decir, viene una marea alta con muchísimas olas y decirle a todo el mundo no hay que nadar. Y a lo mejor hay gente que le gusta nadar en ese momento o aprender a hacer surf en el momento de mayor oleaje, y es el momento donde más brillan, cuanto más olas hay, que puede ser peligroso para la mayoría de la gente. Entonces creo que hay que entender de que no siempre todo o es malo o es bueno, sino es cómo lo aprendemos a usar o para qué lo vamos a usar, ¿no? Para mí un eclipse es un portal fundamental que nos invita a replantear el brillo que tenemos. Y me parece un momento fundamental para poder ir hacia adentro y replantear las reglas de ese juego, ¿no? Me parece fundamental. Y por eso yo vengo abajo del eclipse, también porque es parte de mi misión ver cuál es el mensaje que hay debajo de esa sombra, ¿no? Pero bueno, por el momento me llevé a ir a urgencias con una muela que me está por explotar. Pero bueno. Y eso en relación a esto que mucha gente preguntaba, desde la astrología, estar debajo de un eclipse, bueno, malo, positivo, negativo, lo uso, no lo uso, lo veo, no lo veo, ¿qué es lo que afecta? Cuando nos exponemos a los efectos de los eclipses, estamos viviendo ese proceso de muerte. Normalmente, donde se ve el eclipse, donde es visible ese eclipse, las ciudades o la región que impregna esa sombra, que se queda sin luz solar, toda esa sombra, toda esa zona está pasando por un momento de sombra, de transición, de transmutación, de transformación. Este eclipse está cruzando por Norteamérica. Y, ¿casualidad que vamos a tener las elecciones en unos meses? Claro que no, porque los eclipses no actúan en el momento del eclipse. Es verdad que en el momento del eclipse nos quedamos sin luz, pero los eclipses de sol son un portal que cruzamos, que atravesamos, y a partir de ese portal se abre un ciclo. Pero los eclipses trabajan en familias, crean patrones, crean huellas. Es cuando se activa la energía de esa huella que sentimos los efectos. ¡Wow! Aquí se ha creado una herida o una marca de guerra, ¿no? Y sobre todo con un eclipse total de Sol en Aries, que es la herida de batalla. Y todos aquí, los que están escuchando esto también, porque voy leyendo algunos comentarios, es muy normal sentirse detonados. Es muy normal que cualquier cosa que digamos os haga saltar o os haga conectar con un mecanismo de defensa, porque de eso se trata este eclipse, de poder sanar nuestros mecanismos de defensa para tener un nuevo ser que nazca al mundo y no que tú seas un mecanismo de defensa. Porque todos los seres humanos somos nuestras circunstancias, por desgracia. Y si no hacemos un trabajo de conciencia y sanamos esos mecanismos de defensa para no hacer daño al otro, es la única manera para evolucionar o para entrar en ese nuevo juego que dice Matías. Entonces, ahí donde se está dando el eclipse es donde más se va a sentir el efecto. Y en conexión a Quirón, quiere decir que también, sobre todo Norteamérica, Estados Unidos, está pasando por un proceso de sanación y muchas situaciones de conflicto, de guerra, porque esa es la energía de Aries y eso es un eclipse total de Sol en Aries. Cuando hemos tenido eclipses totales de Sol en Aries en la historia, han habido historias y heridas de guerra. Por eso, no saltemos a criticar al otro porque no estoy entendiendo lo que está pasando. Integra lo que te está doliendo en vez de ir a atacar al otro, a hacer daño. Porque no tiene ningún sentido, si no. Claro, sí, son nosotros como seres, como mamíferos, estamos diseñados para sobrevivir a través de escondernos o atacar, ¿no? Entonces, cuando nuestro inconsciente se siente también movilizado por el contexto exterior, lo primero que tratamos de hacer es atacar para defender la integridad del ser, ¿no? Y normalmente atacamos en función de las heridas que ya tenemos, ¿sí? Porque el cuerpo sabe,
dónde me pegaron por primera vez, entonces sabe que es lo primero que va a defender o lo primero desde el lugar desde donde va a atacar. Por eso es importante que si vamos a trabajar sobre la conciencia de un nuevo juego, una nueva luz, es entender que cada ataque, que cada energía que disponemos a la defensa personal o a la defensa de nuestras ideas, emociones, pensamientos, filosofía, están basadas en las heridas que hemos tenido en nuestra historia. Y por eso, siempre que estamos en un proceso de toma de conciencia, se nos lleva inevitablemente a los traumas del pasado. Siempre, siempre volvemos, porque algo recurrente es, bueno, pero ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y es un sistema constante, es un sistema que pasa todos los días. Lo que pasa es que lo vemos desde nuestro punto de vista humano, como si fuera toda una vida, pero imagínense que para una célula eso pasa cada día. Un ciclo vital de una célula es un día y pasa por millones de cosas y se vuelve a reiniciar y vuelve a regenerarse. Y todas esas heridas o conflictos en nuestros tres cuerpos, el físico, el emocional y el mental, son las que van moldeando nuestros patrones y la forma en que somos, ¿no? La estructura en la que estamos desarrollados. Entonces, son nuestras herramientas. Por eso lo que decía recién de enfrentarse a un eclipse, observar un eclipse, forma parte también de no esconderse, sino de observar la sombra. Y esto me gusta que lo aclaremos aquí porque hay muchísimas tradiciones antiguas, como por ejemplo los nativos americanos, que dicen, son momentos muy potentes, es mejor estar encerrado y no hacer nada. La verdad es que no hacer nada no sirve, ¿no? O sea, incluso la no acción es parte de tomar una acción. Pero yo puedo tomar la no acción desde la conciencia o desde la inconsciencia. Desde la inconsciencia, la no acción es ignorar. Desde la conciencia, la no acción es meditar. ¿Sí? Es reflexionar sobre las sombras y las heridas que me está mostrando eso que está pasando. Es una energía muy potente. Los fotones atraviesan paredes. Los fotones atraviesan el planeta. O sea que estar adentro o afuera es lo mismo. Son simplemente cuestiones de supersticiones antiguas, de esconderse o no, por una cuestión de que en el momento donde el sol se tapa, las sombras caminan por la Tierra. Hoy sabemos que obviamente es así, pero si estamos trabajando para la conciencia implica dejar de esconderse de las sombras y observarlas, empezar a analizarlas, a entender de dónde viene, ¿no? Yo, por ejemplo, esto de la muela, antes de ir al hospital, lo primero que hice fue preguntar, ¿qué significa? ¿De dónde viene este dolor? ¿Cuál es el origen? Y entonces, analizando, esto viene de la parte paterna, de traumas que ha habido con pérdida de proyectos, de la administración de riquezas y cosas del pasado, que se proyecta ahora en mis miedos a que mis proyectos no salgan adelante, a no saber cómo gestionarlo, a creer que a lo mejor no es lo mío. Ahí está el dolor, ¿no? Entonces, antes de ir al hospital, primero todo ese análisis, y después veo qué hago con el médico Quirón. Pero me está hablando de una herida mental, emocional, que pasó a la física. Entonces, observar la sombra sin querer escaparse de ella, es lo que eclipses como estos nos enseñan. Y sí, son momentos de oscuridad, son momentos donde las cosas pueden ser terribles, justamente como decía Mercedes, tiene que ver con guerras, con conflictos. Nosotros estamos hoy en día al borde de guerras muy importantes que están movilizando a todos, lo que está pasando en Medio Oriente con Palestina e Israel, lo que está pasando con Ucrania y Rusia, lo que podría pasar con Rusia y con otros países de Europa y Estados Unidos. O sea, hay tantos conflictos y tantas cosas, China, Taiwán, tantas cosas que están latentes ahí esperando que este eclipse la saque a relucir. Que si nos concentramos solamente en, pero quiero que todo sea la luz, quiero que todo sea la luz, y no quiero ver las sombras y esto, y me escondo o no quiero saber nada de esto, del eclipse, entonces estoy dándole la espalda a el origen de los conflictos. Y esto que decía Mercedes de la huella de guerra o la herida que queda marcada por los eclipses, habrás visto esos mapas que muestran de que se forma esa A, la letra A, con tres eclipses sobre Estados Unidos. Y
la punta de, ese, de esos eclipses va a Oregón, se une en Oregón, ¿no? Y representa el origen. Entonces, y la letra A que se forma es la letra Aleph, que significa la vaca o el toro, y es la primera letra del abecedario desde hace miles de años, porque es el inicio de las cosas. La vaca es la que inició el universo según las tradiciones antiguas, el toro es el que abre el surco para que se siembre la semilla y empiece el nuevo ciclo. Entonces, el símbolo de la vaca, de Aleph, la primera letra, en eclipse nos está diciendo hay que volver a comenzar. Esto es el fin de algo. Pequeño inciso, pequeño paréntesis, Mati, para dar todavía más fuerza a lo que estás diciendo. Uh-huh. Este año tenemos una alineación astrológica sumamente importante, que no hemos visto en cientos de años, en la constelación de Tauro, y es la gran conjunción entre Júpiter y Urano, que tendremos en un mes, se perfecciona el 21 de abril. Entonces, en ese 21 de abril tenemos a Júpiter y a Urano, o sea, la expansión y lo nuevo, el despertar, el rayo, la iluminación, juntos en esa constelación de Tauro. ¿Y eso qué va a traer? Todo lo que estás diciendo es la conexión con el toro, con la fuerza, la vida, el ganado, nuevas formas de vida, nuevas maneras de conectar con la tierra, con el cuerpo físico, con el ganado, la nutrición, la medicina, nuevas maneras de sanar, nuevas maneras, o sea, como es un, realmente como si te dijeran, vas a estar viendo la vida desde una nueva perspectiva. Uh-huh. Bueno, abril es, no solo por ser Aries, es el mes del comienzo del ciclo del yo soy, con el concepto del yo soy, sino que este eclipse, Mercurio retrógrado, estas alineaciones, todo este mes va a ser un replanteo total de muchísimas cosas. Y bueno, sobre todo mañana, que es el día del eclipse, o hoy para algunos lugares ya, va a ser ese momento en que si con valor nos atrevemos a mirar las sombras de esa herida, nos vamos a permitir escuchar la pregunta que es, ¿quién soy? En esta nueva etapa, ¿quién soy? ¿No? La pregunta del mes de Aries, yo soy, es ¿quién soy? Y creo que replantearnos el sueño que estamos viviendo, el juego que estamos jugando en esta realidad, desde un nuevo soy, creo que es fundamental para esta nueva etapa que viene, que nos prepara para los cambios que van a ir aconteciendo en estos próximos 5 años, que son fundamentales. Me acabo de dar cuenta de que puse el teléfono sobre una de las cajas de las ollas que hay aquí, de las sartenes. Y dice Made in China, Made in India, o sea, está hecho en India directamente. Bueno, se ve que algo nuevo se está cocinando desde India. ¿Te extendiste? Me extendí, acabo de aterrizar desde la India y tengo todas las ollas ahí en el borde y las cajas de las ollas hechas en India, así que. Así, más alineado bien, imposible. Lleno de cajas que vienen de la India, llenas de ollas. Y recién hablábamos de la energía de Tauro, que tiene que ver con la nueva nutrición también y una nueva conciencia acerca de la alimentación y, por supuesto, de la economía, ni hablemos. Totalmente. Sí. Uh-huh. Sí. Para mañana, ¿cómo dirías que las personas se tienen que preparar para un eclipse? Yo daré mi perspectiva desde mi punto de vista de la astrología y luego nos cuentas lo que tú nos recomendarías. Mira, en tiempo de eclipses y en un momento de un eclipse total de sol, en que la luna se interpone entre la Tierra y el sol, la luna representa el pasado, es un punto de pasado, es la emoción, el inconsciente, se nos está invitando a que la luna, o sea, nuestro inconsciente, nuestro pasado, nuestra sombra, lo que de alguna manera hemos de aprender a soltar porque son nuestros mecanismos inconscientes. Hemos de aprender a ver eso porque es lo único que vamos a poder ver en estos momentos. Y tengamos en cuenta que los eclipses son portales fuertes y no es solo el día del eclipse, que muchas personas dicen, no, pero si el eclipse ya pasó. No, nada que ver. O sea, la energía del eclipse recién está comenzando. O sea, es ahora que se está activando esa huella. Y esa huella está con nosotros hasta que se termine el ciclo
Y cuando vayan habiendo activaciones planetarias encima de esa huella, lo seguiremos sintiendo. Entonces, en estos momentos del eclipse, en que la luna cobra fuerza, porque es la que está siendo protagonista, digamos, es hacer muy consciente nuestros sueños. ¿Qué estamos soñando? ¿Qué está en nuestro inconsciente? ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo está respondiendo nuestro cuerpo físico? ¿Por qué? Porque está respondiendo a estímulos emocionales inconscientes. Entonces, es atender mucho el inconsciente y estar presente en ese inconsciente para poderlo conocer y que no sea ese inconsciente el que reine en nuestra vida, sino que ese inconsciente, amistándonos con él, nos ayude a entrar en ese nuevo día, en esa nueva luz solar que vamos a estar emanando y sintiendo. Perfecto. Bueno, y teniendo en cuenta la luna también, recordemos que la luna es la que maneja las aguas del planeta. Por lo tanto, todas las aguas están conectadas a la gravedad de la gravedad de la luna, a su luz y su sombra. Y por lo tanto, durante un eclipse, también las aguas son las que obtienen toda la información de lo que está pasando. Por eso es importante, yo de lo que he visto y recibido, es que es importante que durante las horas que dura el eclipse tratemos de no consumir nada más que no sea agua para purgar y para traer la información de lo que representa este cambio, ¿no? Y para que podamos ver con mayor claridad las cosas que tenemos dentro. Yo había recomendado en las redes que trataran de no hacer nada. Obviamente mucha gente me preguntaba, justo ese día tengo una sesión de tal cosa o tengo que viajar a tal lugar. Cuando me refiero a no hacer nada, es tratar de hacer lo mínimo posible durante al menos las 2 horas del eclipse, no durante todo el día 8, ¿no? Como decía Mercedes, esto dura días, el efecto va a durar su gran periodo, no es que es solamente el día 8 y el día 9 ya estamos todos bien, sino que es un proceso largo, entonces no importa si uno está haciendo otras cosas durante ese periodo, obviamente. Pero sí en el momento del eclipse y sobre todo si estás en territorios como México, Estados Unidos y Canadá, donde más se va a sentir, es mejor estar más tranquilos, sin mucha actividad y tratar de no estar dando energía a nadie o recibiendo energía de nadie. Sobre todo, ¿por qué? Porque un eclipse es ir hacia adentro, ¿sí? Es ir a verse, a observarse, a meditar. Había personas que decían, no hagan nada, absolutamente nada, no es un día ni para meditar ni para hacer nada, es encerrarse y no ver el eclipse y nada. Yo no creo en eso, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo lo que considero es que son momentos muy especiales como para ignorarlos. Y son momentos planetarios muy intensos como para no observarse a uno mismo, ¿sí? Entonces, es importante que, aunque no sigan a nadie, simplemente se tomen un momento para observar su propia sombra, para ver esos aspectos que no han estado trabajados. No quiero indicar mucho más, porque si no, ya estarían ustedes siguiendo mi energía, ¿no? Lo importante aquí es que cada uno haga una revisión propia de su propia energía, de esas cuestiones. ¿He estado viviendo una pesadilla? ¿Por qué creé esta pesadilla? ¿Cómo hago para convertirla en un sueño? ¿Qué juego he estado jugando hasta ahora? Yo ahora quiero jugar otro juego. ¿Cuál es ese juego nuevo? Y así, básicamente esas son las preguntas. ¿Quién era hasta ahora? ¿Quién quiero ser a partir de ahora? Son preguntas claves para este momento. Y quiero agregar que este no es un eclipse cualquiera, por obviamente las razones estas de que es un punto medio de eclipse que es muy intenso, a nivel de transformación. Pero también hay muchas cosas pasando hoy en día que van a pasar este 8 de abril. Es la primera vez que se va a estudiar el efecto de un eclipse en la atmósfera planetaria. Nunca se había hecho antes, nunca se habían dado las condiciones para que se pudiera tratar de entender qué efecto hay sobre el magnetismo y la atmósfera del planeta cuando pasa un eclipse. Se ha dicho que es posible que haya apagones, cosa rara, porque un eclipse no tendría por qué generar ningún apagón. Sin embargo, apagón de energía. Sin embargo, se habló de eso también. Por alguna razón, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN,
decide reiniciar su investigación sobre partículas invisibles justo el mismo día. Teniendo en cuenta que ya he comentado muchas veces que lo que sucedió en el CERN hace varios años desde que se está activando es la búsqueda de la partícula de Dios a través de romper estructuras subatómicas para poder entender lo que pasaba, y eso fue lo que hizo que se rompieran líneas temporales en el árbol de la vida. O sea que muchas de las cosas que estamos tratando de corregir en nuestro karma, en nuestros recuerdos, vidas pasadas, interdimensionalidad, tiene que ver con esas, con esa ruptura también. Yo no diría, ¿cómo decirlo? Yo no, además, también pasa un asteroide por delante del eclipse que se llama el Diablo. Diablo. ¿No? Todo bien. ¿No? Todo bien, está todo bien. El proyecto de leer la atmósfera se llama Apep, que es el dios del caos. Todo preparándonos para el 2029, cuando pase muy cerquita el asteroide Apophis, también que es el dios de la destrucción y el caos. ¿Y qué implica todo esto? Porque probablemente en el próximo tiempo me vuelva bastante oscuro con todo esto, ya que estamos hablando de cambiar un poco el ser. Y esa parte de Scorpio nos llama muy profundamente, ¿no? Y es que el juego que estamos viviendo nosotros hoy ha sido diseñado por el inconsciente. Y el plano inconsciente ha ido creando pesadillas cuando tenían que ser sueños. Y todos nosotros le hemos dado el poder a las sombras más que a la luz. Pero no porque la sombra sea opuesta a la luz, sino porque nosotros desde la luz solo podemos observar las sombras. Y tenemos miedo a las sombras, buscamos la luz escapando de las sombras, cuando las sombras son las que nos permiten ver las formas de la luz. Le hemos dado más poder a la pesadilla que al sueño de crear cosas con la sombra. Todo el mundo que conocemos hoy, las flores, el arco iris, toda la belleza de este planeta, los paisajes, la naturaleza, toda esa belleza es parte de las sombras, no de la luz. Es parte de las sombras, de la fractalización de la sombra. Y nosotros hemos juzgado a la sombra como si fuera el mal, ¿no? Y justamente por eso sufrimos cada una de esas estructuras. Las sufrimos en lugar de utilizarlas correctamente desde la luz, desde la conciencia. Por eso creo que el hecho de que nosotros hoy en día, digamos, por ejemplo, en el CERN están haciendo cosas diabólicas, o porque tienen el 666, en la NASA están haciendo cosas diabólicas porque están controlando tal cosa. Tratemos de entender esto, que la idea del diablo fue creada por el cristianismo hace solo 1500 años. Antes no existía la imagen del diablo. Y antes existían códigos que nos ayudaban a entender las sombras. Desde que el cristianismo dijo, eso, todo eso es del diablo, todos esos símbolos pasaron a ser diabólicos, ¿no? Y hoy en día mucha gente que ya trascendió el cristianismo, sin embargo, siguen dentro de la idea de pensar que la oscuridad, la ciencia, esto, todos están en algún plan diabólico. Yo soy de las personas que no le gusta pensar así. Para mí hay errores, inconsciencia, pesadillas, malos observadores, pero no una fuerza que nos quiere destruir o impedir algo, ¿sí? Por eso yo creo que nuestra tarea más importante en esta realidad es hacernos conscientes, no luchar contra algo, ¿sí? Porque si no, vamos a estar nutriendo siempre heridas de guerra. Y este eclipse nos lo va a recordar, ¿no? Por eso creo que es importante ver que cuantas más cosas diabólicas aparecen en la realidad, no es para tener miedo, es para darnos cuenta de que hemos creado eso que está cubriendo la luz, ¿sí? Y solamente puede cambiar eso si cambia el punto de vista del observador. Recordemos que esto es cuántica. La realidad cuántica existe solo, lo observado solo existe por el observador. En tanto yo solo observe la parte oscura, negativa y conflictiva de todo esto, significa que solo va a existir la parte oscura, negativa y conflictiva de todo esto. Por eso los invito a cambiar el punto de vista en este eclipse. Tal cual. No sé si quieres agregar algo más.
que tengamos en cuenta que es un nacimiento, que es la entrada a un nuevo ciclo, y que implica que lo que tú vas a estar viendo dentro de ti, tengamos en cuenta que es un eclipse en el yo soy, en Aries, un eclipse de sol, nuevo, enorme, gran inicio con el ser, lo que vayas a estar viendo nuevo en ti es lo que va a estar haciendo que tu realidad cambie. Si tú empiezas a descubrir heridas, traumas, cosas que estaban más podridas en ti, eso es lo que se va a estar proyectando en tu entorno. Si tú empiezas a ver medicina, amor, conciencia, benevolencia y experiencias para nutrir, aunque sea herida o trauma, eso también, ese amor por ti, también se espejará en tu realidad. Pero que tengamos en cuenta que la realidad va a estar cambiando, pero va a estar cambiando porque nosotros, los seres humanos, vamos a estar adquiriendo una nueva conciencia. Perfecto. Va a estar divertida la semana. Buena semana a todos. Así que recuerden, agua, meditación, concéntrense ustedes y cambiar el punto del observador. ¿Sí? Y yo me voy a tomar lo que me recetó el médico. Y todos a sanar. Sí, a empezar la sanación. Bueno, gracias por la información, Mercedes. Gracias a ti también, Matías. Por compartir. Y bueno, probablemente mañana también haga alguna transmisión, alguna alineación para que todos estemos centrados, así que estén atentos. Y bueno, que tengan un lindo eclipse. Lindo eclipse para todos. Yo lo estaré viendo desde el avión. Desde el avión, tío. Sí. Tengo eso de los timings perfectos. Perfectos. Yo voy a estar, creo que, debajo de la tormenta, porque no se va a ver el eclipse porque va a haber tormenta eléctrica. Así que... Maravilloso. Pero maravilloso, maravilloso. Así que bueno. Ya luego bueno. Nos contamos. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Y nos vemos en la próxima.